y hoy el tema es de seguridad. Vamos a hablar sobre ese tema con el señor soldado profesional y aquí en el alto grado, el señor sargento segundo Murillo. ¿Qué tenemos en ese tema para San Antonio de Prado? Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los televidentes, las personas que nos ven en este momento. El Gaula Militar Antioquia está conformado y tenemos un campo de acción donde laboramos de 85 municipios y el departamento de Antioquia. Las líneas telefónicas de nosotros a nivel nacional es la línea gratuita 147 y los números telefónicos donde se pueden contactar las 24 horas del día acá en el departamento de Antioquia. 311-876-7771, 311-876-7770 y 316-528-5953. Como decía usted anteriormente, ¿quién no ha sido víctima de una llamada extorsiva? ¿A quién no lo han engañado ofreciendo que se ha ganado premios o lo han estafado de esta manera? En este momento, a nivel nacional, se está viendo muy afectado el patrimonio de las personas debido a estos temas de extorsiones. Hay diferentes modalidades, como la que se conoce la extorsión carcelaria, donde se hacen pasar por grupos al margen de la ley, te llaman con datos muy concretos y las personas, en medio de su temor y su desconocimiento, consignan grandes cantidades de dinero a números de ahorro a la mano, números imposibles de poder recuperar el dinero. También la modalidad de falso servicio, donde se utiliza más que todo con personas donde le ofrecen un trabajo en una finca, partes alejadas en veredas, o personas que laboran haciendo domicilios en camiones o domiciliarios muy humildes, los hacen ir a zonas diferentes, los hacen a orillar en una zona, nunca alguien le sale presencialmente, todo es por teléfono y ahí es donde sale la llamada tripartita, donde se comunican con sus familiares y hacen creer que usted está con otra persona y lo tienen retenido, donde también personas desgraciadamente han cocinado grandes cantidades de dinero y muy difícil de rastrearlas porque mucha gente, por temor o porque dicen que el trámite es muy engorroso, que van a la fiscalía y de pronto no se hacen las denuncias rápido, prefieren no hacer eso. También están las extorsiones íntimas, muchas modalidades, donde en las líneas que anteriormente ya quedó en el video, pueden llamar no solo a denunciar, también a pedir asesoramiento, que las personas puedan asesorarse antes de consignar el dinero y que sepa que estamos las 24 horas, los 7 días de la semana para asesorarlos. La campaña que estamos llevando ahorita es Yo no pago, yo denuncio, de los Gaulas Militares, y que la comunidad sepa que estamos para prestar el servicio a ustedes, que nosotros estamos por ustedes y que siempre estamos en pro de la seguridad, de cuidar su patrimonio y de que ustedes confíen en las instituciones del Estado. Muy bien, ahí está toda la información completísima, resumida. Ahora en el modo operativo, porque ustedes ya son los que están en la acción, el señor sargento Murillo, ¿qué tenemos para decirle a la comunidad? Invitamos a toda la comunidad, tanto de San Antonio de Prado como del Valle de Aburrá, a que no pague, que denuncien. Suscríbete a Un Minuto y la Horqueta y recibe noticias y entretenimiento.